Buenos días a todos y muchas gracias por estar conectados a este Facebook Live de la Unidad de Mácula de Valencia, Oftalvist. Es un placer para nosotros nuevamente compartir esta hora en la que, como sabéis, vamos a hablar de uveítis posteriores, algunas uveítis posteriores. Porque este tipo de enfermedades realmente frecuentes se pueden diagnosticar con la simple exploración del fondo de ojo, de la OCT, y eso nos da muchísimas pistas para orientar de manera correcta el diagnóstico de lo que tenemos entre manos. Fijaros en estas seis imágenes, altamente sugestivas de unas patologías que, para complicar un poco más aún la cosa, suelen conocerse por su acrónimo en inglés. No sé, ¿cuántos de vosotros podríais completar esas siglas de cada una de las enfermedades? Pero esperamos que al final de este ratito todos podáis decir qué es cada una de ellas. Así que entrando en materia, no somos especialistas en uveítis, pero nos encanta el diagnóstico por imagen del fondo de ojo. Así que vamos a ver algunas de estas entidades en cuanto a lo típico de ellas. Este fondo de ojo corresponde a una mujer joven, miope, de unos 30 años de edad, que consulta con nosotros por escotomas, fotopsias y pérdida de visión indolora unilateral, pocos días después de haber padecido un cuadro infeccioso de vía aérea superior. Efectivamente, este es el fondo de ojo característico de un síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes, conocido como MIUTS. Vemos el aspecto granular de la mácula, característico del MIUTS, y vemos dos tipos de lesiones. Unas lesiones placoides en mancha cremosa, amarillenta, junto con todos estos puntitos más pequeños, de misma coloración, pero de apariencia diferente. En estos casos tenemos que hacer angiografías fluorescínicas, porque también es altamente característico ese patrón como en guirnalda, ese wreath-like pattern de la angiografía fluorescínica en pacientes con MIUTS. Pero como nuestro amigo Javier Montero diría, también hay que hacer angiografía con verde de indocianina en estos casos, porque la extensión de la afectación revelada a través de la angiografía con verde de indocianina es mucho más extensa y nos ayuda a entender mejor la queja y la dolencia que está presentando la paciente. Del mismo modo, una OCT nos puede ser de mucha ayuda. Si recordáis, estuvimos en semanas previas hablando de estas lesiones hiperreflectivas, de aspecto más aplanado o más columnar. Esto es muy característico de un MIUTS, pero recordad el diagnóstico diferencial. En fase aguda de una toxicidad por Poppers, en fase aguda de un fenómeno de fototoxicidad, léase eclipses, punteros láser, y cuando existe una tracción vitreomacular en fase aguda, también podemos ver este tipo de alteraciones en la retina externa. Como veis, la variabilidad en la presentación tomográfica de los síndromes de múltiples puntos blancos evanescentes es extensa, pero comparte lo mismo: una disrupción a nivel de las líneas hiperreflectivas de la retina externa y acumulación de morfología variable hiperreflectiva a ese nivel. También la autofluorescencia nos puede ayudar porque es muy característico en los momentos de actividad ese parcheado hiperautofluorescente que es debido precisamente a la disrupción de la retina externa. Al haber una disrupción de retina externa, los fotorreceptores permiten que la luz se capte de esta manera. Y aparecen parches de hiperautofluorescencia. Fijaros en la evolución desde el momento basal
y cómo progresivamente va restaurándose tanto la estructura tomográfica en la OCT como el aspecto en la autofluorescencia. Muy, muy característico del MIUTS. Con el tiempo, el aspecto del fondo de ojo, la autofluorescencia, como hemos visto, y también la OCT, va recuperando la normalidad. Y esa es la buena noticia en la mayoría, no todos, de síndromes de MIUTS. En una revisión que hicimos en su momento, incluyendo 34 pacientes, fijaros que la edad promedio era de unos 28,7 años, con mayoría de mujeres. Todos los pacientes en nuestra serie personal experimentaron una recuperación visual completa. En ocasiones puede presentarse de manera bilateral la enfermedad, incluso con recurrencias, una o más. Y aunque no evidenciamos ningún caso de neovascularización coroidea, también conocemos a través de la literatura científica que los pacientes con MIUTS pueden desarrollar neovascularización coroidea. Así que, en resumen, de esta primera entidad, se va a presentar en mujeres miopes de 20 a 40 años de edad. Vamos a ver en el examen del fondo de ojo ese aspecto granular de la mácula con lesiones en tipo punto o mancha, dots y spots de color blanquecino amarillento. En la OCT veremos lesiones hiperreflectivas, muy característica en la columnar, en las imágenes de OCT, y es una enfermedad mayoritariamente autolimitada en 1 mes y medio como promedio de recuperación con un excelente pronóstico visual posterior. Este sería el cuadro típico del síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes. Cambiamos de entidad. Fijaros en la imagen del fondo de ojo y esto podría corresponderse con una chica joven, miope, de unos 30 años de edad, que consulta contándonos que tiene escotomas, fotopsias y pérdida de visión indolora unilateral. Y esto nuevamente pocos días después de haber experimentado un cuadro infeccioso de vía aérea superior. Esa lesión en aspecto de cuña es altamente característica de la neurorretinopatía macular aguda, conocida por su acrónimo inglés AMN. Con más detalle, vemos esa lesión cuneiforme en la región macular, con el vértice apuntando al centro de la fóvea, la reflectancia infrarroja y mucho más. Las fotografías aneritras nos permiten ver con esta precisión esa lesión cuneiforme que angiográficamente va a ser silente. Es muy importante no confundir la neurorretinopatía macular aguda con las lesiones isquémicas del plexo capilar profundo de la retina o PAM. Mucho cuidado. En la neurorretinopatía macular aguda la afectación, como vamos a ver, es fundamentalmente de retina externa. En la PAM, en la maculopatía aguda paracentral media, signo de expresión de isquemia del plexo capilar profundo de la retina. Del mismo modo, la angiografía va a ser silente, pero la afectación es más interna a la retina externa. Esta sería una OCT característica de un paciente en fase aguda con una neurorretinopatía macular aguda. Como que en el tiempo va desvaneciéndose, recuperando la normalidad tomográfica. Muchos de vosotros conoceréis la tecnología de óptica adaptativa. Son sistemas altamente sofisticados, altamente costosos y tediosos de utilizar, en los que se puede ver el mapa, el mosaico de los conos en la región analizada. En este trabajo vimos cómo efectivamente en una neurorretinopatía macular aguda existe afectación de los conos, existe afectación de la retina externa de una manera franca y evidente. Resumiendo, quizá esta sea la más sencilla de identificar y diagnosticar, nos vamos a encontrar neurorretinopatía macular aguda en mujeres de 20 a 30 años, con esas lesiones maculares
radiales típicas en forma de cuña, con esa hiperreflectividad típica en la OCT, con disrupciones a nivel de retina externa y nuevamente, en la mayoría de casos, autolimitada en semanas y con muy buen pronóstico. Y la postdata. Esto no tiene nada que ver con la PAM. Esto no tiene nada que ver con la isquemia del plexo capilar profundo de la retina. Hagamos la distinción clara entre las dos posibilidades, entre las dos patologías. Son independientes totalmente. Cambiamos a una entidad mucho más compleja. Fijaros en ese fondo de ojo con cicatrices pigmentadas, que es el que presenta una mujer miope de 30 años de edad, con miodesopsias, fotopsias y pérdida de visión indolora bilateral tediosa de larga evolución. Efectivamente, estamos hablando de una coroiditis multifocal. Vamos a ver las miodesopsias como síntoma de consulta en varias de estas entidades. Es fundamental hacer un examen con detalle de los pacientes que consultan por miodesopsias. No vayamos directamente a ver la periferia de la retina. Tenemos que hacer OCT, tenemos que ver el fondo de ojo en la región central, tenemos que ponerlo en el contexto porque puede que esté representando alguna de estas entidades. Una de las principales complejidades o complicaciones de la coroiditis multifocal es que se presenta también, como hemos dicho, en mujeres miopes y con un determinado longitud axial, con una determinada miopía, podemos ver que se solapan signos de miopía magna con atrofia parcheada de la retina y del epitelio pigmentario con las típicas lesiones en sacabocados de la coroiditis multifocal. Mediante autofluorescencia podemos distinguir de una manera más apropiada los dos tipos de lesiones. La atrofia parcheada habitualmente va a ser parcheada y de ahí su nombre. En cambio, las lesiones características de una coroiditis multifocal van a ser redondeadas, ovaladas, de pequeño tamaño, en mayor o menor número. Fijaros la diferencia entre la autofluorescencia de esta paciente con atrofia parcheada por miopía magna y con lesiones características de una coroiditis multifocal con las típicas atrofias parcheadas de la miopía patológica. Habitualmente en la miopía esas atrofias parcheadas van a seguir el trayecto de los vasos y se van a localizar en el polo posterior y en torno a la papila. En cambio, las lesiones atróficas de una coroiditis multifocal son más aleatorias en su distribución. Es característica también la presencia de una atrofia peripapilar pigmentada en pacientes con coroiditis multifocal. Y es muy característica esta distribución a modo de estrías curvilíneas descritas por Schlegel de la coroiditis multifocal. Cuando veamos estas lesiones curvilíneas en una paciente miope, demos por hecho de que la probabilidad de que presente una coroiditis multifocal es muy alta y como vamos a ir viendo, hay que tener mucho cuidado y vigilar de cerca a estos pacientes. Porque además de los fenómenos inflamatorios característicos, pueden también desarrollar con una alta frecuencia neovascularización coroidea inflamatoria que requiera tratamiento. En esta imagen de fondo de ojo, de alguna forma nos podría recordar a un MIUMS. Pero no es así. La angiografía no informa de ese típico patrón en guirnalda del MIUMS y sí que nos muestra alteraciones multifocales del epitelio pigmentario de la retina con esa hiperfluorescencia en tiempos precoces, ese efecto ventana, por la disrupción multifocal del epitelio pigmentario de la retina en una paciente con un brote agudo en fase aguda de una coroiditis multifocal. Entraremos más en detalle a continuación sobre la interpretación de la OCT en estos pacientes. Pero esto es diferente, una paciente con una coroiditis multifocal conocida que consulta por metamorfopsias.
angiográficamente y en el fondo de ojo vemos una lesión inflamatoria neovascular o una disrupción completa, como veis en la imagen del epitelio pigmentario de la retina, y un tejido fibrovascular creciendo en el espacio subretiniano, lo cual se correspondería con una lesión neovascular de tipo 2, típica de las uveítis posteriores. El fondo de ojo, una vez visto todo este examen, mostraba engrosamiento focal con hemorragias intrarretinianas, una neovascularización coroidea inflamatoria en el contexto de una coroiditis multifocal. El tratamiento precoz con fármacos antiangiogénicos es esencial. Si recordáis el fenotipado neovascular, lo que vemos en esta secuencia es una lesión subretiniana de tipo 2, que gracias al tratamiento precoz con antiangiogénicos, se convierte en una lesión neovascular de tipo 1, porque el epitelio pigmentario consigue envolver en su totalidad el tejido fibrovascular. Seguro que muchos habéis pensado, bueno, la coroiditis multifocal, pero yo he visto imágenes de las que hemos mostrado que podían ser sugestivas de PIC, coroidopatía punctata interna, incluso si me apuras, de síndrome de presunta histoplasmosis ocular. En mi opinión personal, esta distinción es excesivamente forzada. Las tres entidades comparten los mismos signos, comparten el mismo perfil epidemiológico con la salvedad de que el síndrome de presunta histoplasmosis ocular se asocia a áreas endémicas de histoplasmosis, típicamente en relación al río Mississippi en Estados Unidos. Pero comparten perfil epidemiológico y complicaciones y aspecto. Luego, diferenciar entre una, otra y otra no tiene excesivo sentido. Epidemiología similar, fisiopatología similar, lesiones totalmente similares y riesgo de neovascularización coroidea inflamatoria similar para todas ellas. Entonces, una coroiditis multifocal se va a presentar en mujeres miopes con un rango de edad un poco superior al que hemos visto previamente, entre 15 y 50 años, con múltiples lesiones atróficas pigmentadas, un alto riesgo de neovascularización coroidea. Para acordarnos, una de cada tres personas con coroiditis multifocal puede desarrollar una neovascularización coroidea inflamatoria que va a determinar el pronóstico final. La neovascularización junto con las lesiones inflamatorias. Pero bien vale la pena hacer un paréntesis. Sabemos que las uveítis posteriores tienen un alto riesgo de inducir pérdida de visión. Y esto puede ser derivado de neuropatía, coroiditis, edema macular, retinitis, vasculitis, neovascularización coroidea, atrofia coroidetiniana y un largo etcétera. En el contexto que estamos hablando, es esencial distinguir una neovascularización coroidea de una inflamación corioretiniana, porque una requiere tratamiento antiangiogénico y la otra requeriría inmunomodulación. ¿Cuáles son los signos característicos en una tomografía de coherencia óptica de un paciente con neovascularización coroidea inflamatoria? Obvio, la presencia de proliferación fibrovascular, como hemos visto antes, sobre el epitelio pigmentario. Son lesiones neovasculares de tipo 2. Puede existir aumento de grosor coroideo y puede desarrollarse edema microquístico intrarretiniano. Asimismo, también puede desarrollarse, y es más característico, fluido subretiniano tanto de alta como de baja densidad, observando una disrupción franca de la línea del epitelio pigmentario, que como Rosa Dolz describió en su artículo, es una disrupción que queda plana, no hay elevación de los bordes del epitelio pigmentario de la retina. Asimismo, en su evolución, la neovascularización coroidea inflamatoria desarrollará fibrosis subretiniana, que habitualmente es hipertrófica, y en la autofluorescencia veremos un anillo de hiperautofluorescencia circunscribiendo la lesión. Vamos a ver algún ejemplo. Esta paciente con una coroiditis multifocal, engrosamiento de la retina con edema quístico, una lesión yuxtapapilar en una paciente con coroiditis multifocal,
tejido fibrovascular subretiniano, engrosamiento de la retina, quistes intraretinianos. Y en ese punto, con un tejido fibrovascular tan extenso, no podemos inducir de ningún modo la conversión de esa lesión subretiniana tipo 2 a una lesión de tipo 1. Pero sí que se puede conseguir, en cambio, instaurando el tratamiento de manera precoz cuando la lesión no ha desarrollado fibrosis subretiniana. Aquí vemos una lesión consolidada, envuelta en su totalidad por el epitelio pigmentario de la retina, y en la autofluorescencia, el típico anillo de hiperautofluorescencia que delimita las lesiones neovasculares, junto con múltiples lesiones hipoautofluorescentes, atróficas, muy, muy sugestivas de coroiditis multifocal. Por lo tanto, esta paciente tiene una lesión neovascular inflamatoria en el contexto de su coroiditis multifocal. Pero, ¿qué pasa cuando existe inflamación corirretiniana en lugar de neovascularización? No vamos a ver una proliferación fibrovascular sobre el epitelio pigmentario de la retina. Eso es típico de lesiones neovasculares. Veremos efectivamente un aumento del grosor coroideo y muy difícilmente vamos a encontrar un engrosamiento quístico de la retina. Pero sí que va a presentar fluido subretiniano de alta y baja densidad. La línea del epitelio pigmentario puede verse íntegra o con pequeñas disrupciones focales, en las que, si antes decíamos que el epitelio pigmentario queda plano, en estos casos suele arquearse hacia la zona superior, como veis en la imagen, en el lado izquierdo de la OCT superior. No vamos a ver fibrosis subretiniana hipertrófica, lo cual es característico de las neovascularizaciones, y no va a haber anillo de hiperautofluorescencia en la autofluorescencia de fondo de ojo. Esto es muy sencillo. La lesión con fluido subretiniano de baja densidad, aumento del grosor coroideo, que en la evolución con tratamiento corticoideo no deja ningún legado cicatricial y se resuelve de manera correcta. Esto sería característico de una lesión inflamatoria, pero excesivamente sencilla. La autofluorescencia, como veis, no muestra ese anillo hiperautofluorescente. Un poco más complicado. Vamos a analizar esa OCT en base a lo que hemos estado hablando. Vemos cómo existe una disrupción del epitelio pigmentario y esa disrupción del epitelio pigmentario tiene unos bordes elevados hacia arriba, con fluido subretiniano de alta densidad, sin edema quístico intraretiniano. Y así es como se comporta: regresión de esa lesión inflamatoria y restauración progresiva de la retina externa, en este caso, sin atrofia severa del epitelio pigmentario de la retina. Una respuesta muy positiva en la que vemos esa elevación de los bordes del epitelio pigmentario con fluido subretiniano de alta densidad. Si dispusiéramos de angiografía por OCT, de OCTA, todas estas dudas que estamos planteando, desde luego, serían menores. Pero no todos tenemos acceso a ella. Y es mejor ser muy perspicaces a la hora de interpretar la imagen multimodal que recurrir a lo fácil. Este caso es especialmente bonito. Una chica joven de 40 años con coroiditis multifocal de larga evolución, múltiples lesiones y en este momento metamorfopsia, actividad. Y esa es la respuesta al tratamiento. Tratamiento con fármacos antiangiogénicos. Posteriormente se insinúa una pequeña recurrencia y vemos el comportamiento de esas dos zonas diferentes, con un patrón de hiperautofluorescencia lineal en una de ellas que sugiere que exista una lesión fibrovascular y sin él en la otra que sugeriría componente inflamatorio. Es complejo, pero este es el resumen de lo que hemos estado hablando. Hay distintos aspectos en la OCT que nos ayudan mucho a diferenciar si hay neovascularización inflamatoria o inflamación corirretiniana. Y si tenemos ante nosotros un caso de neovascularización inflamatoria, debemos proceder a tratar con fármacos antiangiogénicos de inmediato, mientras que si tenemos casos de inflamación corirretiniana, el tratamiento será
inmunomodulador. Para complicar más aún la cosa, la coroiditis multifocal también puede asociar otro tipo de lesiones atróficas con mucho peor pronóstico. Entre ellas, esa atrofia circumpapilar característica, pigmentada, como decíamos antes, dentro de las posibilidades de atrofia zonal que se pueden asociar a los casos de coroiditis multifocal. Fijaros en este ejemplo, como el verde indocianina muestra todos esos cambios. Esa lesión atrófica que queda como legado del episodio de coroiditis multifocal en la región peripapilar, con atrofia profunda y severa del epitelio pigmentario de la retina. Otro ejemplo de atrofia zonal asociada a coroiditis multifocal. En este paciente y en otros muchos podemos encontrar atrofias zonales en otras regiones de la retina, como por ejemplo aquí en la periferia inferior. Además de esa atrofia zonal, los pacientes con coroiditis multifocal pueden desarrollar un cuadro similar a una retinopatía autoinmune. Como veis, hace mucho tiempo esta paciente presentaba coroiditis multifocal y en la evolución va desarrollando lesiones periféricas con crecimiento centrípeto hacia la fóvea, dejando al final un cuadro que parece una retinosis pigmentaria. Y lo parece en el aspecto y lo parece también en el campo visual, con una reducción concéntrica severa de campo visual. La autofluorescencia muestra la alteración difusa severa del epitelio pigmentario de la retina y de la retina externa con el remanente central. Y la OCT igualmente muestra esa disrupción centrípeta de la retina externa muy severa. Vamos a ver otro ejemplo de una atrofia difusa secundaria a coroiditis multifocal, con un largo seguimiento en cuadros que simulan retinosis pigmentaria, pero con la historia precedente de coroiditis multifocal en estos casos. Atrofia difusa asociada a coroiditis multifocal con disrupción severa en la región central de la retina externa. En todos estos casos, la reducción concéntrica del campo visual complica aún más el pronóstico visual de los pacientes. Cambiando a otra patología, esta imagen de fondo de ojo y autofluorescencia corresponde a una mujer de unos 45 años de edad que nos consulta por escotomas centelleantes unilaterales, fotopsias referidas a esas zonas de escotoma y que en condiciones de baja luminosidad son peores. De acuerdo con el criterio establecido por Larry Januzzi y Li Jianpol, esta imagen de autofluorescencia es patognomónica de retinopatía externa zonal aguda oculta, o AZOR. Solamente tenemos que reconocer esa autofluorescencia para poder identificar el diagnóstico. ¿Qué es lo que caracteriza a esa autofluorescencia? Tres cosas. Una línea hiperautofluorescente de demarcación. Por fuera, retina absolutamente normal y por dentro de esa línea de demarcación, dos componentes. Una hipo-hiperautofluorescencia moteada y una región más oscura. Hipoautofluorescente grisácea, sugestiva de atrofia coroidea. Esa degeneración trizonal con esa línea de demarcación es lo que define un AZOR. Como veis, la línea de demarcación además muestra por dónde va a crecer la lesión. Esas son dos imágenes de autofluorescencia en una paciente con 6 meses de diferencia. Y en la zona donde no había línea de demarcación, la lesión no crece. En el tiempo, cuando se desvanece esa línea de demarcación, parece que este tipo de lesiones dejan de expandirse.
Este es el artículo al que hacía referencia con los criterios diagnósticos por imagen multimodal de lo que hoy en día debería considerarse AZOR. Entonces, esto es una enfermedad definida de esta forma. No es un cajón desastre donde arrojar cualquier cosa que no sabemos lo que es y lo llamamos AZOR, porque como es oculta y porque no sabemos lo que es, lo llamamos así. Este cuadro es típico de mujeres de entre 30 y 50 años, con ese tipo de lesión atrófica, caracterizada por la evolución, que puede ser focal o multifocal, con esa degeneración trizonal, esa autofluorescencia trizonal patognomónica y exclusiva de AZOR, y con un pronóstico realmente incierto que es independiente de cualquier tipo de tratamiento que se ha ensayado. Para ir terminando, vamos a finalizar con cuatro entidades mucho más sencillas de reconocer. Esto es un paciente de 25 años. Da igual que sea mujer u hombre. En este caso, pérdida indolora de visión central, bilateral, asimétrica y pocos días después de un cuadro infeccioso de vía aérea superior. Típico aspecto de fondo de ojo. Muy típico aspecto de la hipofluorescencia en la angiografía fluorescínica precoz, epiteliopatía placoide posterior multifocal aguda. Para los amigos, AMPI. Esos cambios atróficos con cierto grado de pigmentación son los que caracterizan esta enfermedad, que en la autofluorescencia se presenta así, con lesiones de aspecto serpiginoide multifocales, confluyentes muchas veces en la región macular y afectando al polo posterior, aunque también en periferia. También la óptica adaptativa en estos casos ha demostrado que la afectación de la retina externa es predominante en casos de epiteliopatía placoide posterior multifocal aguda. Entonces, este AMPI puede afectar de manera igual a género masculino y femenino, en edad desde entre 20 y 30 años, es lo característico, con lesiones bilaterales habitualmente limitadas a polo posterior, aunque hemos visto casos de mayor extensión hacia periferia de estas lesiones, habitualmente autolimitada en unas semanas y con buen pronóstico visual al final. Hablábamos de lesiones serpiginoides y esto es lo que se presenta en el fondo de ojo de un varón, 40 años, con escotomas y fotopsias y pérdida indolora de visión bilateral asimétrica. Poco que decir, ¿verdad? Es muy característico de la coroiditis serpiginosa este aspecto del fondo de ojo con ese crecimiento desde la papila habitualmente, centrífugamente en todas las direcciones, con la afectación central severa que podéis deducir de la imagen. La angiografía muestra ese zigzag, ese patrón serpiginoide irradiando desde la papila, pero al final lo importante en pacientes con coroiditis serpiginosa es saber si tiene o no tuberculosis. Y en el diagnóstico diferencial deberíamos incluir el infarto coroideo, que puede presentarse tras una sesión de terapia fotodinámica. La maculopatía placoide persistente, diagnóstica de sífilis. Determinados casos de toxoplasmosis que pueden tener este patrón serpiginoide, igual que bartonelosis y tularemia, igual que la sarcoidosis. Un amplio diagnóstico diferencial, pero la coroiditis serpiginosa al final es un diagnóstico por exclusión de todas esas causas que hemos hablado. Siempre hay que descartar tuberculosis, entre otros. El curso que caracteriza a la coroiditis serpiginosa es recurrente y la afectación es claramente bilateral en la mayoría de casos, aunque asimétrica. El pronóstico es reservado porque dependerá fundamentalmente de la afectación macular central. Habitualmente varones, 40 años,
Fotopsias, escotomas, ¿verdad que nos suena? Mucho cuidado con las fotopsias, mucho cuidado con las miodesopsias. Pérdida indolora de visión bilateral pero asimétrica y se presenta con este fondo de ojo. Esa multifocalidad de lesiones individuales que no se interconectan, como veíamos antes en el caso de la choroiditis serpiginosa, es característico de la corioretinitis ampiginosa, que combina el AMPI de la epiteliopatía placoide posterior multifocal aguda y el ginosa de serpiginosa. A veces en el fondo de ojo las lesiones, los cambios son algo sutiles y no nos informan lo suficientemente bien. En ocasiones es muy claro. Pero si vemos en evolución el aspecto del fondo de ojo y la autofluorescencia de estos casos, vemos cómo existe una extensión de las lesiones afectando a los cuatro cuadrantes, afectando también de manera eventual al polo posterior y la mácula. Y desgraciadamente, tampoco sabemos de ningún tratamiento que pueda contener de manera evidente el crecimiento de estas lesiones. Al final, todas estas epiteliopatías comparten un legado de atrofia pigmentada del epitelio pigmentario de la retina y de la retina externa, con esos cambios en consecuencia en la autofluorescencia de una profunda hipoautofluorescencia. Esta entidad rara, afortunadamente, suele afectar a varones jóvenes. Es una mezcla de choroiditis serpiginosa y AMPI, y lo que la caracteriza es la progresión caprichosa de todas las lesiones que hemos visto, con el crecimiento y extensión progresivo. El pronóstico, por lo tanto, es realmente reservado y habitualmente, por desgracia, malo para los pacientes. En último lugar, seguro que si todos hiciéramos un examen de esta enfermedad lo aprobaríamos. Lo difícil es pensar en ella en el día a día de la clínica. Una mujer de 50 años nos consulta por miodesopsias y pérdida indolora de visión bilateral asimétrica y nos encontramos con estos signos como de retinopatía vascular y con algo más en el fondo de ojo, ¿verdad? Esos cambios pigmentarios típicos de una enfermedad de Birdshot o corioretinopatía emperdigonada. Bilateral. En ambos ojos vemos hemorragias en llama, hemorragias a lo largo de los vasos en la retina y esos cambios pigmentarios tan característicos de esta enfermedad. Angiográficamente, el Birdshot va a presentar vasculitis y papilitis. Entonces, es muy importante hacer una angiografía fluorescénica para su diagnóstico inicial y durante el seguimiento. La angiografía con verde de indocianina nos sirve para demostrar los parches de hipocianescencia que se corresponden con esas lesiones anaranjadas típicas que hemos visto en el fondo de ojo. Y la dilatación coroidea, el engrosamiento coroideo, también es típico de los brotes agudos de una enfermedad de Birdshot. Fijaros en la evolución de los pacientes. ¿De dónde viene el nombre de perdigonada? Son cambios atróficos habitualmente más predominantes en el sector nasal de la retina, nasales al nervio óptico, con ese aspecto como apolillado de toda la retina. A veces no es tan claro, pero estos pacientes con enfermedad de Birdshot pueden mostrar distintos patrones de afectación y en cualquier caso la vigilancia y la monitorización de estos casos habla de la frecuencia con la que estos pacientes pueden desarrollar edema macular y eventualmente también neovascularización coroidea inflamatoria, que recordemos son lesiones fenotípicamente de tipo 2 por encima del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, esta última entidad, la enfermedad de Birdshot o corioretinopatía emperdigonada, afecta a mujeres de entre 40 y 60 años. Se asocia a la HLA A29. Se caracteriza por múltiples recurrencias con vitritis y edema macular. Seguro que de todos los que estáis escuchando, habituados a ver este tipo de pacientes, habéis diagnosticado enfermedades de Birdshot en la evolución
tórpida de un caso de miodesopsias filiado como desprendimiento de vidrio. El pronóstico de esta enfermedad es variable en función del número de recurrencias, pero el seguimiento debe hacerse mediante, de manera ideal, electroretinograma, campo visual, angiografías fluorescínicas periódicas y, por supuesto, nuestro control por OCT y por fondo de ojo. Hemos visto en perspectiva casos de MIUTS, casos de AMN, casos de coroiditis multifocal. Hemos descrito el patrón de autofluorescencia patognomónico de una zoor. Hemos visto cómo se comporta el AMPI, la coroiditis serpiginosa, la corioretinitis ampiginosa y la enfermedad de Birchow. Dicho todo esto, vamos a completar las letras que nos faltan de estas retinografías. Os doy un instante. Vamos a empezar desde la izquierda. Efectivamente, eso sería un MIUTS. Si vemos esa lesión cuneiforme, sería típico de una AMN. Esa paciente de la derecha, 30 años, miope, con una coroiditis multifocal. Y la típica lesión en el fondo de ojo de una zoor. ¿Y qué hay de estas OCTs? Una lesión columnar hiperreflectiva, al margen del diagnóstico diferencial que hemos discutido, es típica de MIUTS, mientras que esas disrupciones focales del epitelio pigmentario con el borde elevado hacia arriba y fluido subretiniano de alta densidad es lo que caracterizan los cambios inflamatorios de una coroiditis multifocal. Buen pronóstico para MIUTS, AMN, mal pronóstico para coroiditis multifocal y, por supuesto, AZOR. Por nuestra parte, nada más. Voy a revisar los comentarios y preguntas que amablemente habéis dejado a lo largo de la charla. Si os parece, y de acuerdo con el doodle que hicimos el próximo sábado, hablaremos de imagen multimodal en retinopatía diabética. Muy importante también para los compañeros optometristas que amablemente dedicáis esta hora a escucharnos. Así que próximo sábado, 12 del mediodía, imagen multimodal en retinopatía diabética en este mismo canal, a través de Facebook Live en la unidad de Mácula Valencia de Oftalvist. Y en una prueba piloto que hicimos la semana pasada, bueno, pues hemos decidido repetirla. Un directo por Instagram en el canal Mácula Oftalvist, como veis ahí, de la doctora Rosa Dolz y servidor, mañana 19 de abril a las 5:30 de la tarde. Muy interesante la discusión que tuvimos de distintos aspectos la semana pasada. Confiamos en veros a todos mañana también. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y como os decía, vamos a repasar los comentarios que hemos ido viendo por aquí, porque he visto de pasada alguno muy interesante, ¿no? Por ejemplo, José Luis Mato nos dice que los escotomas centellantes también se dan en el contexto de migrañas, mujeres jóvenes, mediana edad, complicado el diagnóstico diferencial, totalmente de acuerdo. Hay que ser muy meticuloso en la anamnesis y en la exploración. Los escotomas centellantes que típicamente se asocian a migrañas son autolimitados en el tiempo, en minutos, y no necesariamente de manera posterior se desarrolla migraña. Son escotomas que aparecen habitualmente en los campos temporales del ojo, también pueden aparecer centrales, como visión a través de aguas, pero que se limitan en el tiempo. El paciente consulta cuando ya se le ha pasado, no porque le siga pasando. Pero totalmente de acuerdo. Es muy importante no infravalorar los síntomas. Maximiliano Olivera nos pregunta en qué grado puede la OCT aportar información que pueda reemplazar a la angiografía con verde indocianina. El momento en el que la OCT nos dé información fidedigna y válida de la coroides está por llegar, a pesar de las publicaciones que hay al respecto.
Yo creo que a fecha de hoy la angiografía con verde indocianina, tanto para lo que estamos hablando como para el diagnóstico de patología aneurismática de pólipos coroideos, la angiografía con verde indocianina es infinitamente superior a la OCTA. Y yo veo nada más los agradecimientos. A ver. Nuestro amigo del norte, el doctor Fernández Avellaneda, dice, solo una cosa. Pedro no diría que la maculopatía placoide siempre es sífilis. Ese nombre lo dejaría para una entidad ya definida en el espectro de los puntos blancos en pacientes de edad avanzada. Existe una enfermedad que se llama la epiteliopatía placoide persistente, maculopatía placoide persistente, cuya presencia obliga a descartar sífilis. Como bien apunta Pedro, no es sinónimo una cosa de otra. Pero igual que en la coroiditis serpiginosa debemos descartar tuberculosis siempre sí o sí, en presencia de una epiteliopatía, una maculopatía placoide posterior persistente, del mismo modo tenemos que descartar sífilis. Muchas gracias por ese excelente apunte, Pedro. Y no veo ningún otro comentario, ninguna otra pregunta. Como veis en pantalla reflejado, cualquier cosa que quisierais comentar, compartir, mañana, domingo 19 de abril, a las 5:30 de la tarde, estaremos conectados. Para cualquier pregunta o comentario que queráis hacer, el próximo sábado, 12 del mediodía. Tenemos previsto ocuparnos de retinopatía diabética. Muchísimas gracias, un saludo a todos y que tengáis un feliz fin de semana.